es un bálsamo la victoria. Sí, como claro. Como decía Ernesto, ajá, nadie que gana se queja. ¿No? No, no, ahora era ciudadano ejemplar. Sí, pero es una taza de leche. Todo lindo, hoy. Todo. ¿Entendés? No, hoy salió un arcoíris. O sea, no habrá queja de pradera. No habrá Twitter ni nada por eso. Pero es normal. Siempre pasa. Equipo que gana, por más que gane 1-0, como dice Ernesto, jugando feo, jugando mal. Sí, pero en Bolívar es diferente, te cuento. En Bolívar vos tenés que ganar y jugar bien. Esa es la exigencia. Pero hoy será, profe, que mucha gente se dio cuenta. ¿Cómo? Mucha gente se habrá dado cuenta hoy. Porque no estaban tan enganchados, estaban medio peleados. No había una división previa a este partido. Sí, había poca gente igual en el estadio. Sí, hay hinchadas que son muy exigentes y Bolívar es una de ellas, ¿no? En Bolívar vos no podés ganar con aquella frase a ganar como sea. No existe eso en Bolívar. En Bolívar vos tenés que ganar y jugar bien. Hay un la goleada tapa también, no es profe. Tanto, no es tan resultadista la hinchada, ¿no? Es medio extraño eso, ¿no? Porque si ganás no practicando el fútbol que quiere la gente, igual se va disconforme. Pero la goleada no tapa eso, profe, hoy. ¿La goleada no tapa eso hoy? Para mí no. Tigo Sports. Porque si nosotros analizamos nivel de resultado, Bolívar no está mal. No está mal. Está segundo en la liga, ¿no es cierto? Está segundo, sí, en la liga. En la Copa Libertadores tiene 3 puntos igual que los otros equipos. En esta Copa Tigo ganó o perdió. Sí. Uh-huh. Sí. Pero yo voy más allá, por eso digo, el paladar del hincha bolivarista es exigente. Es exigente. Entonces, quiere que su equipo, además de ganar, que juegue bien. Aquí se importa la forma, profe, ¿no? Importa muchísimo la forma, ¿no? Stronger es diferente. Ajá. Yo tuve la oportunidad de dirigir los dos equipos y en Stronger es diferente. En Stronger, si vos ganás sobre la hora y este no pasa le nada. Disfrutan más, si, a los tigres, claro, a los tigres, disfruta más y por eso, recuerda, ¿no? La famosa frase, ganaron a los tigres, digamos, ¿no? Claro, sí. Stronger ganó a los tigres porque la gente está acostumbrada, no pide mucha. Ahora, perdón, profe. Porque yo recuerdo ese 2017. ¿No? Y el pecado más duro de Beñat en ese primer ciclo con Bolívar es haber perdido el Clásico de Navidad. El 2016. El 2016. El 2017 tenía la opción de sacarse esa espinota, ¿no? Sí. Y para ser campeón. En 2017 tenía un Clásico. Bolívar ya tenía, necesitaba un punto, sí, para ser campeón. O dos, si no me equivoco. Juega el Clásico y lo empata. Y no es campeón. La gente se le volcó a Beñat San José. Yo recuerdo eso porque yo pedí una solicitud, una entrevista con Beñat, para ir cerrando ya su ciclo, porque ya era inminente su salida post-calendario. Pero es esto lo que usted marca, ¿no? Marcelo dice, ok, acá los resultados, y está con eso, ¿no? No interesa que sea campeón, sino hay situaciones que necesite el hincha que el equipo gane. Y eso en ese momento era un clásico, para sacarse la espina del Clásico de Navidad, no lo consiguió Beñat, fue campeón ese torneo, sí, sí, su segundo título. Y termina siendo revancha. No, y ahora sí, está bien. O sea, lo traen con el objetivo. Yo no lo veo para el torneo. O sea, Beñat no está para traerlo. No lo han traído aquí para ser campeón de liga. Está bien. Es Copa Libertadores. Es Libertadores, profe. Y ahí deberíamos ver el verdadero Bolívar.